hemos hecho a la vez, además, sí, lo de quitarnos la mascarilla ahí. Pero poco haremos algún movimiento así. Bueno, ya sabes que hasta ahora, Federico, lo primero que hacemos es recomendar Divecol Forte de cara al colesterol, porque esencial. Cada vez somos más los que tenemos en los análisis un resultado de unos 210, 220, 230. 210. Hay que empezar a cuidarse. Eso es cuando eres joven. Sí, bueno, sí, pues sí. Fíjate. No, porque pegar unas subidas y unas bajadas, sobre todo en verano. Y que muchas veces es de origen genético y no tiene nada que ver con hay esta alimentación. Gente que tiene una propensión. Pero natural. Si se puede combatir de la manera más fácil con un producto como Divecol Forte. Dos por la noche, tú te duermes y él hace su trabajo. Pues eso, así es. Si se venden para farmacia, Mundo Natural. Mundo Natural. Dani Palacios, que está aquí al pie del cañón. Del cañón, hay que decir, con celofán. Sí, bien envuelto. Sí, celofán. En la tele lleváis además trabajando, ¿verdad? Bueno, semanas, ¿no? Hemos coincidido aquí en los pasillos ya desde prácticamente el mes de mayo. Sí. Porque ellos están rodando, grabando, claro. Y allí adelante con Cronos. Bueno, ¿y dónde anda el camarada Juanma? Ahí está. Buenos días, Juanma. ¿Qué haces tú? ¿Estás en Siberia o qué es esto? Yo estoy exactamente en Siberia, en Corcón, pilotando de la página web desde el ordenador, pero bueno, pronto, dentro de nada, estaré ya por allí. Pues o sea, que no queda ya nada para volver. Tengo unas ganas, pero tremendas, de salir de casa. Bueno, Federico, ayer, fíjate, cuando me planteaba qué tema podíamos tocar hoy, por un lado pensé en el tema del terrorismo y cómo ha abordado el cine a propósito del escándalo puede ser para Patria. Un programa especial. Pero ¿sabes qué me ocurrió? Que no soy capaz de encontrar una sola película ni una sola serie en la que el terrorista no salga como un ser humano. Hay una pues que es la excepción. Una inglesa dedicada, que está hecho por un especialista, lo que no me acuerdo es el título, que sigue el clásico historia de joven de radicalización y está hecho desde el punto de vista de la policía, uh-huh. que es el que hay que adoptar, la policía y las víctimas. Pues es la excepción, y está muy vale, bien hecha. Pues lo buscaremos y lo abordaremos. Tienen un problema gravísimo ahí en las Pero moquitas. Como yo me iba a enfadar, dije, mira, voy a hablar de documentales. En general, es una vergüenza. Sí. Efectivamente, no hay producción. Yo no sé si Dani coincide conmigo y Juanma, que verse uh-huh. sobre el terrorismo, pero ya sea de la ETA, del IRA o uh-huh. del ISIS, en la que uh-huh. se quiera mostrar el lado amable del asesino. Siempre. Entonces, es que es también una persona, no, es una hiena. Me enfada demasiado. Dije, vamos uh-huh. a hablar de documentales, y entonces me puse a ver uno, siguiendo vuestras indicaciones, de que vea, y por ejemplo Rosana, que tiene la lista que traigo hoy, la ha hecho ella, porque yo insisto, no soy nada consumidora de ellos. Me puse con The Jinx, que es uno de los apuestas de HBO, y me vi un capítulo, son seis, para narrar una historia en la que todavía no me he metido y en la que es probable que tampoco haga, porque insisto, no es Jinx mi género. Jinx es el gafe, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, hablad vosotros, que sois los expertos, ver, en este habla, género. Dan. Dani, Juanma, y tú también has dicho que tienes dos yo o tres que nos quieres recomendar. Yo este verano he visto varias, sí. Venga, Dani. Pues a mí me gustan mucho los documentales relacionados con la música y con el deporte. Hay una serie documental hecha por Dave Grohl, el guitarrista y cantante de los Foo Fighters, que era batería de Nirvana, y el documental se llama Sonic Highways, y lo que nos cuenta es cómo producen ese disco, el disco que se llama Sonic Highways, y cómo el concepto del disco es grabar cada canción en una ciudad distinta de Estados Unidos que tenga muchísima historia y cultura musical. Es decir, una canción deciden grabarla y albergar y concentrar a artistas locales de esa ciudad muy conocidas y que colaboren en la canción. Hacen una canción en Nueva Orleans, otra en Chicago, en Nashville, claro, en Austin, San Francisco, supongo. Se van a California, a Los Ángeles, porque hay una zona de Los Ángeles que no es... la costera, sino la que estamos en el interior, que hay muchísimas bandas de rock. Y la verdad es que el documental es muy, muy divertido, muy entretenido. Y sobre todo ves a Dave Grohl, que es una estrella, ver que al final acaba siendo un fan de todos los músicos que va visitando en todas las ciudades. Es un documental muy divertido. Y el del deporte es el del baloncesto, ¿no? Bueno, si no habéis visto The Last Dance, yo no sé a la gente que está esperando, porque ha sido el acontecimiento de Netflix en esta pandemia. En mi casa estaba siempre puesto. Claro, siempre. Bueno, lógico, entonces, todo el mundo lo ha visto. Yo me he resistido, igual que nunca voy a los estrenos, sino que espero que pase un año. Pero es ficticio. Que me molesta, que me digan, es que tienes que ver esto. Pues ahora no lo veo. Él no va a contar la verdad.
ni la mentira. O sea, yo está creo todo que falseado. Se ha contado demasiado, ¿verdad? Porque la verdad es que Michael Jordan queda como un auténtico monstruo en la serie. Y es que lo era, pero lo que me hace gracia es que él participa y él participa para que él quede como un monstruo. Pero sí que es verdad que dice, bueno, el fin justifica los medios. Yo era un monstruo, pero gracias a ser un monstruo, pues llegué a ser lo que fui en el deporte, en el baloncesto. Y todos sus compañeros dicen, sí, era un monstruo, nos trataba fatal, era el típico abusón que nos machacaba muchísimo, pero sí que es verdad que si no llega a ser él así y si no llega a ser por él, nunca habríamos sido campeones. Uh-huh. La serie es una maravilla, es sensacional, porque retrata con muchísima realidad cómo era realmente Michael Jordan como persona y como compañero. Uh-huh. O sea, una rata. Sí. Sí. Y todo en 800 capítulos, más o menos, ¿verdad? Es como Anatomía de Grey. No, son 10 capítulos. Son 10 capítulos, pero vamos, parece ficción. O sea, hay muchos momentos que dices, ¿qué giro? Bueno, yo esto lo comento porque Antonio Poveda empezó a ver la serie sin saber apenas quién era Michael Jordan ni interesarle nada al baloncesto. Y dice que desde el capítulo 1 se enganchó por saber qué iba a pasar en el siguiente capítulo, qué iba a pasar con Jordan, con Scottie Pippen, con Phil Jackson, cómo iba a continuar la temporada. No tenía ni idea de baloncesto y se enganchó. O sea, que... Bueno, Juanma también tiene alguna sugerencia, ¿verdad? A ver. Sí, yo, bueno, pues por seguir un poco en la línea de Dani, pero personalizándomela, como mi gran afición es el cine, pues me encantan los documentales sobre rodajes complicados. Yo soy el único tío en todo este país que creo que se compra el Blu-ray o el DVD para ver los Así se hizo antes que la película, incluso, ¿no? Por si acaso es bueno el documental. Creo que Jonás Trueba debe estar por ahí. Jonás Trueba también. Gente de mucho vicio ya genético. Sí. Lo que pasa es que yo no me muevo en la zona de la Plaza de los Cubos, yo salgo un poco más afuera de Madrid, pero Corazones en tinieblas, la mítica Apocalipsis Now, que por cierto la reestrenaron hace poco y la volví a ver en cine, o esa de La vida misma, de Roger Ebert, que es un gran crítico de cine ya fallecido, norteamericano, pero bueno, como documental concreto yo quería citar dos. Hay uno que es Man on Wire, sobre el funambulista francés Philippe Petit, que le dio por caminar sobre un cable entre las Torres Gemelas, y la anécdota era tan espectacular que incluso llegaron a hacer una película. Man on Wire, creo recordar que ganó el Oscar como documental, pero luego Zemeckis, el de Forrest Gump y Regreso al Futuro, hizo la película El Desafío, que básicamente te contaba lo mismo, pero un poco más ficcionalizado. Y luego hay un documental que es absolutamente brutal y que yo creo que es como uno de los tótems modernos del género, que se titula Capturing the Freedmans, que narra un escándalo de pederastia absolutamente brutal en una familia, en la típica familia normal americana, un señor que daba clases de informática a niños y a partir de ahí pues se descubrió algo atroz, ¿no? Podéis imaginar un poco de qué hablo. Lo bueno del documental es que, al contrario de lo que hace, por ejemplo, Michael Moore en todos sus documentales, que él ya parte de una base que es la suya y va a demostrarla, sea como sea, este documental no hace juicio del caso ni de la culpabilidad, sino que te hace un retrato de cómo se desvanece esa familia y de cómo los medios de comunicación y de cómo sucede el juicio y todo el sistema de valores de esa sociedad, que al final es más interesante que si el crimen se cometió o no se cometió, que probablemente se cometió, ¿no? Pero el objeto del documental es como hacer una fotografía más amplia. Entonces ese me parece una cosa bastante brutal. Bueno, veo una referencia que he visto, que es Los túneles secretos de Hitler, que es una preciosidad. Incluso es tolerable que haya un americano gordo y otro flaco saliendo continuamente, diciendo, ¿qué tío? ¡Ahí va! ¡Vamos a ver! Porque es tan sorprendente cómo van siguiendo la historia de los túneles, lo que había allí y lo que todavía hay. Y ves que están en Alemania, en Polonia y tal. Es impresionante. O sea, si tarda 6 meses más Patton en llegar a donde llegó, a las Ardenas y luego a Berlín, ganan la guerra. O sea, estaban a esto de la bomba atómica, tenían una serie de armas, tenían una campana de vacío, la campana nazi, pero está todo dibujado y diseñado y aparece el material, que se lo llevaron los rusos. Cuando llegaron a Berlín, lo primero que hicieron es llevarse, y parte que estaba en Polonia también se lo llevaron, pero parte que se hundió o lo cegaron, y entonces está ahí. Y es impresionante, es una verdadera ciudad. ¿Cómo construían esos cabritos? ¿Cómo construían? Nadie ha construido igual. O sea, y es que además lo que inventaron es que estaban a punto de inventarlo todo. La campana es de antimateria.
No, no, de verdad que es asombroso. Y estaban produciendo ya soldados robóticos. No, y ahí te apuntan todo. Yo creo que es el primer capítulo, digamos, la primera entrega. Uh-huh. Y habrá más, porque desde luego no han encontrado más que algunas de las entradas a los túneles secretos de Hitler, que vamos, que son túneles. Esos son túneles y no los de la M30, o sea... Eso es la operación Overlord, creo que se llamaba, algo parecido, debía de tener que ver pero con eso. Pero es que hay aquí otra, es que cada una tenía otra dentro. Había como tres niveles. Y dentro del secreto había uno mucho más secreto. Y dentro de lo mucho más secreto había uno ultra secreto. Y cada cosa era más letal que la anterior. Y había 10.000 tíos de las SS protegiendo los niveles. 10.000 tíos solo protegiendo. Y como 100.000 trabajando como esclavos hasta que morían. No, pero oye, en un año. Bueno, pues no es tremendo. Que no hemos recomendado unos cuantos. Habrá que hacer segunda parte, ¿os parece? Más adelante, porque gusta el género del documental nuestros oyentes, que están muy preparados. Yo desde entonces soy un fan de Patton, que era el hombre... ¡Hay que ir deprisa! Pues menos mal que llegó. Eso está en Movistar, además. Bueno, mañana más. Ay, perdón. Y el de... Ahora que no juega en Argentina. El de la presidenta y el fiscal, Nisman, que está también en Movistar. Que mañana volvemos que a las 6. Nos vamos. ¡Hala, hasta mañana!